Buenas tardes, 1:46 minutos. Les doy la bienvenida a nuestra habitual sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de todos los miércoles y los jueves. Recuerden, desde la 1:45 minutos tendremos este espacio para resolver todas sus inquietudes sobre ese tema. Nuestra línea telefónica está abierta 441-2100 para que nos cuenten sus inquietudes. Hoy vamos a hablar, las víctimas del conflicto están exentas de prestar el servicio militar según la Ley 1448 de 2011 y para eso tenemos como invitados a Rosangélica Sepúlveda Patiño. Ella es profesional de oferta departamental de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y nos acompaña también Víctor Montoya, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Vamos a empezar de una vez con este tema, Rosa, porque, bueno, ¿en qué consiste esto? ¿Qué facilidades tienen las personas, sobre todo los jóvenes, que han sido víctimas del conflicto frente a esta exención que hay? Bueno, muchas gracias, Juliana. Lo primero es que sepan que la población víctima del conflicto armado, en el marco del artículo 140 de la Ley 1448, no prestan el servicio militar. Esta es una medida que trae la ley como una garantía de satisfacción y también de proteger al joven que ha sido afectado por el conflicto armado de que no vaya a volver al conflicto. En este sentido, hemos realizado algunas articulaciones con la Dirección General de Reclutamiento. Hoy la Unidad para las Víctimas tiene un protocolo firmado en el cual se establecen los lineamientos y la metodología de trabajo. Venimos también acompañando todo lo que son jornadas de expedición de libretas militares, lo que son jornadas de incorporación de bachilleres y las juntas de remisos. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen, Víctor, según la ley, entonces, para poder apelar a esta salvedad que tiene el Gobierno Nacional? Pues básicamente lo que dice el artículo 140 de la Ley 1448 es que debe ser en un lapso de 5 años, contados a partir de la fecha de promulgación de la ley o a partir del hecho victimizante, básicamente. Ajá. Bueno, sobre este tema, ¿cuáles son esas obligaciones que tendría entonces el Ejército y la Unidad en el marco de la ley frente a esta situación con los jóvenes, Rosa? Bueno, la Unidad para las Víctimas, pues como coordinadora del sistema, la primera obligación que tiene es articular las acciones con la Dirección General de Reclutamiento y a nivel territorial con cada una de las zonas. Lo venimos haciendo, tenemos un trabajo articulado con la zona cuarta de reclutamiento, con ellos periódicamente estamos en intercambio de información. Cada uno de los comandantes de distrito y batallón conocen la exención, que las víctimas no van a ser incorporadas. Cuando se dan los casos de incorporación, lo que hacen los ciudadanos es informarnos bien a través de las personerías municipales o a través de los enlaces, y lo que hacemos como unidad es activar toda una ruta de desincorporación. Bueno, tenemos una llamada al 441-2100, me informan que Sorebani está en la línea. Muy buenas tardes, ¿cuál es la inquietud que tiene a esta hora? Buenas tardes. Sí, cuéntenos. En este momento tengo el proceso de víctimas desde el 28 de agosto del 2008. Con radicado 34C73, la víctima fue mi papá en el 2001. He mandado en varias ocasiones documentos en la UAU de Belencito, de la Universidad de Antioquia y en Acción Social, que quedan con seguros de acá del centro de Medellín. Pero no me dan ninguna respuesta. He mandado en varias ocasiones derechos de petición y tampoco he recibido ninguna respuesta sobre esos derechos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo averiguar sobre el proceso? ¿Cómo puedo mirar si me van a reparar o no? Bueno, aquí para decirle a nuestra televidente que hace parte ya del cuadro de valoración, que hay una respuesta pendiente de Bogotá, Rosa, y que en este momento ya no tendría por qué presentar más documentos porque tiene la documentación completa. ¿Cuál sería la respuesta adicional para nuestra televidente? ¿Qué se puede esperar con este tema? Sorebani, lo que podemos hacer es, nos dejas por el interno tus datos completos, unos 2 o 3 números de teléfono donde te podamos contactar, y de aquí al viernes te vamos a estar contactando y revisamos tu caso particularmente, a ver dónde está el bloqueo. Bueno, ahí es muy importante también que hay varias líneas telefónicas donde ella puede acudir, inclusive una página web que está pendiente también donde se puede conseguir información adicional a lo que ella le acaba de decir a nuestra televidente. Aquí tenemos www.unidaddevictimas.gov.co y hay una línea nacional gratuita 018091-1119. Por lo pronto, la Fundación Forjando Futuros también hace parte de este programa que estamos haciendo aquí, estos 15 minuticos, y estamos muy pendientes de cuáles han sido esos avances que ha tenido precisamente el tema de restitución de tierras, y vamos a ver el siguiente informe. Sobre las sentencias de restitución de tierras se destacan algunos avances. Por ejemplo, se evidencia el enfoque diferencial debido a que tradicionalmente la propiedad ha estado predominantemente en cabeza de los hombres.
jueces y magistrados restituyeron a 695 mujeres y 712 hombres. Se resalta también la decisión en favor de las mujeres víctimas por ser cabeza de hogar, de edad avanzada, por incapacidad física o afectación psicológica. Otro avance por destacar se relaciona con los alivios tributarios, donde los jueces han ordenado a las alcaldías perdonar las deudas por concepto del impuesto predial y de otras tasas, contribuciones e impuestos municipales que afectan el inmueble objeto de restitución. Por su parte, los consejos municipales han expedido acuerdos autorizando el perdón de las deudas por concepto del impuesto predial a los predios restituidos y la exoneración adicional por 2 años a partir de la fecha de restitución. Recuerda nuestra línea telefónica 441-2100 para que nos cuente las inquietudes que tienen al respecto. Ley de víctimas y restitución de tierras. Vamos a hablar de una jornada, Rosa, que ustedes están planeando. Está por definir la fecha, así que ustedes deben estar muy atentos a este espacio porque les estaremos informando cuándo se va a realizar, precisamente para el tema que estamos manejando hoy, que tiene que ver con el servicio militar. Rosa, ¿cuáles son esas características o esos papeles mejor que tienen que llevar quienes sean víctimas del conflicto y quieran participar de esta jornada? Bien rápido. Bueno, para el mes de abril tenemos programada con la cuarta zona de reclutamiento una jornada. Les estaremos informando a través de los distintos canales, medios televisivos, radiales, nuestros centros de atención, las fechas exactas para que los jóvenes que aún no tienen este documento se acerquen y puedan definir su situación militar. Requisitos: cédula original, 2 fotocopias de la cédula ampliada al 150%, si son menores de 25 años, fotocopia de cédula de los padres, si es bachiller, fotocopia del diploma, 2 fotos. Y ya, absolutamente. Ajá. Todo el trámite se hace en el marco de la jornada y lo positivo es que de la jornada salen con la libreta militar en la mano. Vamos a dejar nuestro gráfico un tiempo más para que nuestros televidentes tengan tiempo de tomar nota y recordar cuáles son esos documentos y puedan ir recolectándolos, porque a veces se les puede complicar un poquito y se les pasa la fecha. Sin embargo, hay que recordar que la atención se va a realizar de acuerdo a la terminación del número de cédula. Ahí lo estamos viendo en pantalla, así que para el martes, por ejemplo, tenemos las terminadas en 0, 1, 2 y 3, el miércoles 4, 5 y 6, jueves 7, 8 y 9, y para los viernes la población con habilidades especiales. No se preocupen, estaremos avisándoles con mucho tiempo para que ustedes puedan asistir a esta jornada. En este momento tenemos una llamada, estamos en la línea con Lady. Lady, muy buenas tardes, ¿cuál es la pregunta a esta hora? Buenas tardes, doña. Mira, es que a mi mamá le mataron el esposo en el 1988 y ella va a hacer las vueltas, pero que la familia la mamá del esposo de mi papá, que no quiere incluir a mi mamá en esas, en lo de víctimas. Uh-huh. Que ellos van a decir que él no tenía mujer en ese tiempo ni nada de eso. Y ella tuvo un hijo con ese señor. Sí. Y a los 3 meses de haber nacido el bebé, lo mataron a él y no alcanzó a darle el apellido al hijo de él. ¿Qué respuesta, Rosa, para nuestra televidente? ¿Nos puede esperar un momentico en la línea si hay alguna inquietud adicional acá? ¿O le respondemos? El caso es complejo en la medida en que a nivel legal, a nivel jurídico, no se dejó ninguna trazabilidad del parentesco. Sin embargo, a través de una prueba de paternidad se podría tener ese reconocimiento. Ahora bien, la familia de la víctima, quienes intentan negar a los otros parientes, para este caso al hijo, están incurriendo en un delito. Recordemos uh-huh. que cuando se va a entregar la indemnización se firma un documento bajo la gravedad de juramento y allí están diciendo que los destinatarios de dicha indemnización son tales y tales personas. Se estaría incurriendo en un delito. Lo que te recomiendo es poder iniciar un trámite ante medicina legal para el tema de paternidad. Y a partir de allí, de que se tenga ese reconocimiento, entonces ya se podría arrancar el trámite ante la unidad para tenerlo en cuenta él legalmente como hijo, porque en este momento jurídicamente no sería hijo de la víctima. No tiene ninguna forma de demostrarlo, además, porque no tiene pues los registros. Sin embargo, ahí está la recomendación que nos hace Rosa a esta hora sobre este tema en particular, el tema de Lady. Vamos nuevamente con el asunto que nos compete hoy en este programa, que tiene que ver con la situación militar de las víctimas. Vamos a seguir hablando de este tema, porque ¿cuál es la responsabilidad, Víctor, Rosa, que tiene aquí la víctima para poder decirle al gobierno, mire, es que yo soy víctima, mis derechos son estos, pero ¿cuáles son los deberes? ¿Qué tiene que hacer ahí? Ok, lo primero que tiene que hacer el joven es que, si es bachiller,
el colegio lo inscribirá ante el distrito militar correspondiente. Si no es bachiller, es obligación del joven víctima acercarse a un distrito militar a los 17 años y realizar el proceso de inscripción. Esto en el marco de la ley 48 del 93. Es su obligación manifestar también que su calidad de víctima. ¿Por qué? Porque Ejército, si bien tiene acceso a nuestro sistema de información, pues para consultar el estado del joven debe arrancar por esta manifestación y esta solicitud que hace el joven de no ser incorporado. ¿Qué ha venido haciendo el Ministerio de Defensa? Modificaron todo su sistema y en este momento allí una de las celdas dentro de las que aparece tipo de población, aparece población ley de víctimas. Entonces ya el sistema está ajustado, Ejército tiene acceso a nuestro sistema de información. Le pedimos a los jóvenes víctimas que manifiesten su calidad para que les puedan dar un tratamiento diferencial y especial. Eso es muy importante, significa que tenemos un avance en esa materia. Víctor, yo quiero saber, y esto en términos de contexto para nuestros televidentes, porque es importante tener este papelito, el tema de la libreta militar, jurídicamente, socialmente, laboralmente, para los jóvenes en este caso. Pues básicamente me estás preguntando sobre cómo... Por qué es importante este documento, por qué es importante tenerlo para que en este momento se haga la salvedad frente al tema de la exención. Porque tener el documento implica que básicamente ya tienes resuelta tu situación militar, es decir, que ya no, pues digamos, no tienes ningún tipo de situación pendiente con el ejército o con las fuerzas armadas específicamente, sino que ya tienes definida tu situación militar. Y ahí hay un tema, y es que acá en Colombia el servicio militar es obligatorio, entonces hay que tener al día estos papeles, tal como sucede con la cédula, así que quienes están pendientes de ese proceso pues estar muy atentos a estas jornadas de las que les estábamos hablando. Aquí el Ministerio también tiene la obligación, el Ministerio de Defensa tiene la obligación de decirle a la unidad de víctimas, vea, esta población la he incorporado yo, la tengo aquí dentro de mis líneas. Sí, es una obligación también de las dos entidades, tanto de la Unidad para las Víctimas como de la Dirección General de Reclutamiento, mantener comunicación permanente. ¿Por qué? Porque en esta medida la población es la que se va a ver beneficiada. Tú mencionabas ahora, porque importante, la libreta. En este momento van a los centros de atención jóvenes que están a punto de graduarse y la universidad no les permite graduarse si no han conseguido la libreta militar. Estamos fortaleciendo también el tema de vinculación laboral. Lo primero que nos dice el empresario es, listo, trabajamos, pero entonces vengan los muchachos con libreta militar. Entonces vemos la necesidad precisamente de seguir fortaleciendo esta ruta. Ejército viene realizando todos los ajustes a su plataforma, vienen permitiéndonos acercar también para darle cumplimiento a la ley. Nos interesa muchísimo que los jóvenes estén informados, que no prestan el servicio militar, pero sí tienen la obligación de que si Ejército los cita, deben acudir a estos llamados. Deben acudir porque si no acuden, se les va a generar lo que es una multa de remisos. Y esa multa, pues, en el marco del protocolo que tenemos, se les levanta, pero les genera una serie de trámites adicionales. Rosa, tengo dos minuticos para esta llamada. Belisario, buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud? Sí, muy buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo llamaba para averiguar sobre una indemnización que tengo por vía administrativa. Entonces quería saber si en verdaderamente son los 27 salarios mínimos o serían nomás 17 salarios mínimos, como están diciendo pues la gente del gobierno. Bueno, tenemos aquí, y si me vuelven a confirmar, por favor, en el máster parte del estado de nuestro televidente, que él hace parte de la unidad, también tiene la documentación completa y tengo aquí pendiente un datico adicional que nos van a dictar en el máster en este momento. Sí, aquí tenemos incluido. ¿Y algo adicional para decirle a Belisario? Sí, depende del tiempo en el que él haya realizado la declaración. Depende si lo está cobijando la ley 418 o la 1448. Entonces habría que revisar su caso particular, con cuál de las dos normatividades está protegido. Son o 17 salarios mínimos de acuerdo a la ley o 27 salarios mínimos para el caso de población víctima de desplazamiento. O sea que en ese caso él tiene que, digamos, esperar, a ver cuál es la determinación. Sí, esperar, porque dependiendo de la fecha del hecho victimizante y la declaración, asimismo se determina el monto a entregar. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les recuerdo a nuestros televidentes, Rosa Angélica Sepúlveda Patiño es profesional de oferta departamental de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Nos acompañó hoy con este informe sobre el tema de definición militar para los jóvenes víctimas del conflicto. Ya saben, estaremos muy pendientes de la fecha para la próxima jornada que se va a hacer para que ustedes vayan recogiendo los papeles. Y también estuvo con nosotros Víctor Montoya, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Gracias por estar en este espacio. Les recordamos que el próximo miércoles estaremos con un nuevo
nuevo tema de esta sección, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para que nos acompañen. Hasta aquí Noticias Telemedellín. Los esperamos hasta las 7:25 con más información. Feliz tarde.